¿Qué tal, mis hermanos? Buenas noches. Les saludo una vez más, esperando estén muy bendecidos y que hayan avanzado muchísimo en sus instrumentos, que el Señor les haya dado mucho entendimiento, mucha sabiduría para poder aprender cada vez más. En esta ocasión voy a compartirles un nuevo video. Se titula Está cayendo, de José Luis Reyes. Es un canto muy bonito y está muy fácil. Me lo pidieron aquí por medio de los comentarios del canal. Yo les agradezco con todo mi corazón por estar aquí conmigo, porque gracias a que están viendo mis videos, hemos llegado a muchísimas personas. Me alegra muchísimo que me escriben de Perú, de Ecuador, de Estados Unidos, de Argentina, de Venezuela. De verdad es hermoso leerles a todos ustedes, hermanos. Yo les mando un fuerte abrazo. Yo les comparto con mucho cariño lo que yo sé, en lo que yo les puedo ayudar, siempre haciéndolo de una manera sencilla para ustedes. En esta ocasión, pues va a ser de la misma manera. Les voy a explicar varios rasgueos para que ustedes elijan uno, el que más les guste, el que más se les facilite, para gloria de Dios, mis hermanos. El primero va a ser sí, abajo y arriba nada más. El canto va a estar en el tono de sol. Vamos a ocupar sol, la menor, re 7, mi menor y un re también. Voy a hacer la primera parte. En la primera parte vamos a hacer nada más. Miren, en Facebook les dejo la imagen. En la primera estrofa, verso, dice que terminamos y su gloria tocaré en sol y viene un re 7, pero ese re 7 se va a usar nada más en la segunda vez porque va a ser una preparación para entrar al coro. Bueno, de todos modos aquí les voy a explicar. El rasgueo entonces va a ser así abajo y arriba. Me voy a detener aquí en una partecita para explicarles cómo le vamos a hacer para hacer como un adornito y se escucha bien bonito. Miren, sería así, así para gloria de Dios, mis hermanos. Señor, siempre. Algo está cayendo aquí, en esta partecita, miren. Para pasarnos de la menor a re 7 vamos a hacer 1, 2 y en el 3 nos cambiamos. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte soy. Otra vez, y como les dije, en la imagen de Facebook viene el re 7, pero ese no se va a usar hasta en esta última parte que repetimos para preparación para el coro. Entonces, voy a continuar como que ya lo terminé y su gloria tocaré. Se vuelve a repetir entonces. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre. Otro sería de este modo, dos abajo y uno arriba, luego uno arriba, uno abajo y uno arriba, sería todo junto así. Voy a hacer una parte con este rasgueo para que se den una idea. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre. Thank you.
sería así, sí, bajo, 3, 2, 1, va a haber igual una variación, bueno, aquí les voy a explicar mejor para no revolverlos, pero pongan atención, sería así, lo voy a hacer despacito, algo está cayendo aquí, en sol el bajo es en la sexta, en la menor es en la quinta, algo está cayendo aquí. Fíjense, estamos en bajo 3, 2, 1. Cuando nos cambiamos a la menor y para cambiarnos a re 7, nada más vamos a hacer bajo 3 y luego vamos a hacer esto: 2, 1, 2, 3 y nos vamos a re 7 y vamos a dar el bajo en la cuarta. Lo voy a hacer lento todo junto. Algo está cayendo aquí. ¿Se escuchan? ¿Qué bonito se escucha? Otra vez aquí. Estamos en la menor. Y esto lo vamos a hacer en todos estos cambios. Espero que sí me logren entender, que sí se les facilite porque se escucha bien bonito. Ya me atoré un montón de rato aquí, pero lo que quiero es que me entiendan bien. Vamos otra vez, ya la última vez y ya voy a seguir con el canto corrido. Voy a hacer esto mismo en todos los siguientes acordes. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Levantaré, y su gloria tocaré. Se vuelve a repetir, algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Manos levantaré y su gloria tocaré. Vámonos a re 7. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando. Esta es la tercera forma para tocar, hermanos. Se puede con otro rasgueo que es así: dos abajo, tres arriba, dos abajo, uno arriba y uno abajo. Este es el que siempre les digo que es como para baladas. Siempre les digo que dos abajo para iniciar, pero solo para iniciar. A partir de que ya lo iniciamos, eliminamos uno y nos quedamos nada más con uno para abajo. Sería todo junto así. Al inicio sí voy a hacer los dos. Ya después nada más con uno. Thank you.
hacerlo tan largo. Yo creo que con estas está bien, ya ustedes eligen una de todas estas. Espero que pueda ser de ayuda para ti, hermano, que me lo pediste, y sobre todo que sea para gloria de Dios. Que todos los méritos de lo que aquí se hace en este canal sean para nuestro Señor Jesús. Y recuerden que aquí todo para Dios, mis hermanos. Muchas bendiciones.